Salve. Salve. Todo listo. ¿Dónde está el prisionero? ¿Es él? ¿Esto? ¿Tanta amenaza es que lo exilian en esta isla perdida? ¿Se han vuelto locos en Roma? Cuidado con lo que dices, Tito. En serio, ¿por qué está acá? Dominus et Deus. ¿Qué? Dominus et Deus, Señor y Dios. Es el título con el cual el emperador exigen que lo llamen. ¿Y? Hay un solo Señor y Dios. Es el que yo sirvo. ¿Y por eso lo mandaron acá? ¿Por negarse a reconocer al emperador como Dios? ¿Por qué no lo mataron directamente? Lo intentaron, pero no moría. ¿A qué te refieres? A eso. El viejo no se moría. Es cristiano y bastante influyente. Incita a otros a seguir a su supuesto salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo previnieron. Lo metieron preso. Por fin, lo echaron a hervir. ¿A hervir? Lo que oyes. Pero... eso mismo. Pero no, no pasó nada. ¡Pamplinas! ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué crees que estamos aquí? Se negaba a retractarse de su lealtad a ese... Jesucristo. O a dejar de hablar de él. ¿Cómo podría? Jesús dio la vida por mí y también por ustedes, por todos. Murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y acercarnos a Dios. Resucitó de los muertos y vive y nos ha llamado a ser testigos suyos. Sus palabras dan vida y felicidad. ¿Acaso podría robarle a otros semejante verdad? Les aseguro que no. Pues, parece que a ti no te sirvió de mucho, viejo cabezadura. ¿O sí? Pudiste haberte ahorrado todo este sufrimiento y pasar tu vejez un poco más cómodo. ¿No crees, Pulo? Tú eres soldado. De eso no hay duda, viejo. Y bien leal. Hasta la muerte. Entonces, entenderás lo que significa defender algo en lo que crees. Me siento honrado de estar aquí, encadenado por Cristo en esta isla desierta. ¿Y tú? ¿Te sientes honrado de estar aquí por tu imperio? En esa tienes razón, Tito. Está más loco que una cabra. ¿Cómo puedes estar tan seguro, viejo? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que ese Jesús es... de que es... ¿qué fue lo que dijo? ¿El Hijo de Dios? Porque estuve ahí. Hubo señales desde el principio y una profecía. El Señor mismo les dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Una virgen? ¿Una virgen? Eso es imposible. No para Dios. Envió a un ángel a una ciudad de Galilea, a una virgen. Bendita eres entre las mujeres, María. ¿Qué? ¿Pero quién eres? No tengas miedo, María. Dios te ha escogido. Concebirás y darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo puede ser? Nunca he estado con un hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el santo que nacerá se llamará el Hijo de Dios. Tal como había sido profetizado, el niño nació, y José,
buen hombre y carpintero de oficio, fue escogido por Dios para protegerlos. Pero había quienes odiaban al niño y buscaban hacerle daño. María, date prisa. Debemos partir. ¿José? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? El niño. Corre peligro. Pero son solo niños. ¿Y eso qué tiene? El rey de Israel soy yo. El rey de los judíos soy yo. No compartiré mi reino con nadie más. Pero es solo una profecía. A lo mejor está errada. ¿Qué dice exactamente? Pero tú... Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que gobernará Israel. Mira, ahí está esa estrella que los astrónomos dicen que anuncia el nacimiento del rey de los judíos. No correré ningún riesgo. Yo soy el rey de los judíos. No compartiré mi trono con nadie más. ¿Me oyen? Con nadie más. Mi pequeñito, mi pequeño Jesús. Deprisa. Maten a cada niño varón menor de 2 años. Que no quede ni uno con vida. ¡Ese! La familia huyó a Egipto y permaneció ahí hasta la muerte del rey Herodes. Después, regresaron a Israel, donde Jesús permaneció en la casa de sus padres hasta los 30 años. Pero, ¿quién dice ser este Juan el Bautista? Eso es precisamente lo que tenemos que averiguar e informar al sumo sacerdote. Una tira de ignorantes es lo que son, siguiendo a ese fulano. ¡Mírenlos! Deberían estar en el templo, y no aquí afuera con este chiflado. ¡Arrepiéntanse, porque el reino del cielo se acerca! ¡Abran camino para la llegada del Señor! ¡Miren! Ahí vienen de nuevo. Sin duda a preguntar lo mismo de siempre. ¡Ayúdennos! ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¡Arrepiéntanse! Si lo que buscan es la salvación, hagan lo que mandan las Escrituras. ¡Prepárenle el camino al Señor! ¡Háganle sendas derechas! ¿Qué deben hacer para ser salvos? Lo que hay que hacer es obedecer las leyes de Moisés y... ¡Raza de víboras! ¿Nosotros? ¡Arrepiéntanse! ¿Te refieres a nosotros? ¿Arrepentirnos? ¿A nosotros que guardamos la ley de Moisés con mucho más rigor que todos ustedes juntos? ¿A arrepentirnos de qué? ¿Ustedes creen que son aceptables ante Dios solo porque tienen por padre a Abraham? Pero les diré una cosa. Dios es capaz de levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¡Suficiente! Dinos directamente. ¿Declaras ser el Cristo? ¿El Mesías? ¿El único que Dios enviará a salvarnos? Yo soy la voz del que clama en el desierto. ¡Preparen el camino del Señor! Yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Y si siquiera merezco llevarle las sandalias, yo los bautizo a ustedes con agua, pero él los bautizará con... el Espíritu Santo y con fuego. ¡Ya basta! ¡Más que suficiente! ¿Tú vienes a mí, Jesús?
No. Si soy yo quien debería ser bautizado por ti. No estamos aquí para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Tras su bautismo, Jesús se dirigió por su cuenta al desierto a orar y ayunar. Su cuerpo se debilitó tras pasar 40 días sin alimentos, pero su espíritu permaneció fuerte. Jesús. Oh, Jesús. 40 días de ayuno. Admirable. Mira. Apetitoso, ¿no? Si de veras eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Satisfácete. Te quitará esa hambre que sientes en el estómago. Satisfácete. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Necio! Entonces, demuéstralo. Lánzate al abismo. A ver si Dios te protege. ¿Acaso no está escrito también? Él ordenará que sus ángeles te cuiden. Con sus propias manos te levantarán para que... También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Todo esto es para ti. Y todo lo que contienen. Si tan solo te postras y... me adoras. Imagínate. Te daré ejércitos. El Rey Jesús. ¡Jamás! ¡Fuera, Satanás! Adoraré al Señor mi Dios, y únicamente a Él serviré. ¡Dense prisa! ¡Saquen de una vez las redes! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Toda la noche, mar adentro! ¡Toda la noche! ¿Y qué pescamos? Tal parece que un humor de perros. ¡Ánimo, Simón! ¡Ya pronto estarás en tu cama! Si no se la hubieran llevado los recaudadores de impuestos. ¡Santiago! ¡Simón! ¡Santiago! Oh, y como si fuera poco, nuestros hermanos se mandaron mudar. ¡Santiago, Simón! ¡No van a creer lo que ha ocurrido! Ya era hora que regresaras. Tenemos un negocio que sacar adelante, hermanito. Lo sé, Santiago, pero tenemos una muy buena excusa. Más les vale. ¡Lo encontramos! ¿A quién? ¡Al Mesías! ¡Al Mesías! El Bautista, él nos dijo que deberíamos seguirlo. Y eso hicimos. Estuvimos hablando con él. Sí, toda la noche. ¿Toda la noche? Otra vez. ¿Toda la noche? Tenemos un negocio de qué ocuparnos y ustedes no tienen nada mejor que hacer que estar perdiendo el tiempo. ¿Y quién es usted? ¿Quién es usted? Jesús. Es él. A él me refería, Simón. El Mesías. Jesús de Nazaret. Tranquilo, Simón.
¿El Mesías? El Mesías al que esperábamos. Un hombre pobre de Nazaret. ¡Es verdad, Simón! Le ven anclas nuevamente. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Quieren una buena pesca, ¿no? De ninguna manera. Pasamos la noche mar adentro. No sacamos nada, creo. Vamos, Simón. ¿Santiago? ¿Qué perdemos con intentar? Ya perdieron toda la noche. Vamos, a ver de qué se trata todo esto. Bien. Lo haré solo para que se saquen estas tonterías de la cabeza. Pero ustedes dos se ocupan de la próxima semana. Echen las redes aquí. Pérdida de tiempo. Total y absoluta. Despiértenme cuando... ¡Ah! ¡Ah! ¡Simón! ¡Simón, mira! ¡Ven a ver esto! ¡Ven, pues! ¡Vamos, ayúdanos! ¡Son demasiados! ¡Se están rompiendo las redes! ¡Llamen a otra barca! ¡Traigan la otra barca! ¡Señor! ¡Señor! Esta es la pesca más grande que hemos tenido hasta ahora. Y la mayor venta. Serían 2 ciclos. Y ese está a 3 ciclos. Rabí, por favor, apártate de mí. Soy hombre pecador. No tengas miedo, Simón Pedro. Sígueme. ¿A qué te refieres? Sígueme, Pedro. Síganme, todos, y los haré pescadores de hombres. Pero, ¿ahora? Sí, Pedro. Pero, esta es la mejor pesca que hemos tenido hasta ahora. De ahora en adelante, serán pescadores de hombres. Esto será muy perjudicial para el negocio. Muy perjudicial. ¡Esperen! ¡Espérenme! ¿Esta es la casa de Simón? ¿Aquí está alojado Jesús de Nazaret? Sí, sí, pero ya no hay más sitio. Escuché de un milagro. Una pesca gigantesca. ¿Agua convertida en vino? Sí, sí, yo también lo escuché. Y que sanó a un joven poseído por demonios. Es verdad, fue un milagro. Yo lo presencié, lo vi con mis propios ojos. Y también me dicen que sanó a la suegra de Simón. Más enferma la pobre, llevaba tiempo en cama. Y resulta que ahora... Pues véanlo por ustedes mismos. Está adentro atendiendo a las visitas. Pidan y se les dará. Busquen
y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá la puerta. ¿Eso es todo? ¿Pedir? Sí, solo pide y recibirás. ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué están haciendo? ¡El techo! ¡Me has arruinado el techo! Por favor, ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Por favor, llevo años así. Por favor, ayúdenme. ¡Rabí! ¡Rabí! ¡Nos dijeron que haces milagros! Si hubiese algo que pudieras hacer por él, ¡lo que sea! A ver, ¿qué puede hacer el buen Rabí? ¡Llévense a ese hombre a su casa! Por favor, Rabí. Sé que Dios te escucha. ¡Rabí, por favor! Tranquilo. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que sus pecados le son perdonados. ¿Sus pecados han sido perdonados? No puede ser. Pero eso es blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! A ver, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o... levántate y anda? Para demostrarle que también se me ha conferido poder para perdonar pecados. Levántate. Toma tu lecho. Y anda. ¿Qué sucede? ¿Qué está haciendo? ¿Qué sucede? No veo nada. ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Sea el hijo de Dios? ¿Es un milagro? ¿Es un milagro? ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un milagro! ¡Un milagro! ¡Les digo que es un blasfemo! ¡Es un blasfemo! Pero si usted lo vio con sus propios ojos. ¡Sanó a un paralítico! Eso no tiene nada que ver. Sanar a un hombre es una cosa, pero el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Cómo te atreves a dar el derecho de perdonar los pecados? Ha llegado la hora. El reino de los cielos está aquí. Vengan y crean en las buenas nuevas sobre el perdón de los pecados. Al alcance de todos. ¡Al alcance de todos! ¡Vamos, vamos! ¡Que no tengo todo el día! Pero no nos alcanza para más. ¡Usted podría! ¡No, no puedo! ¡Lo que sea que me iba a pedir, no puedo! ¡Ahora fuera de acá! ¡Pero es cierto! ¡Fuera! ¡Fantástico! ¡Eso de ahí! Esto es mío. Ese es Mateo, el recaudador. Recaudan impuestos para los romanos. Ja, sin duda un poco para su propia bolsa. Parece que no le caes bien a la gente. A algunos. Pero a otros no parece importarles. ¡Claro que no! ¡Oye, Mateo! ¿Qué tal un poco más de vino? ¡Ya has tomado suficiente! Ven, señor. No te asocies con esta gentuza. Se correrá la voz. Debes... Un momento. Tú eres ese profeta nuevo del que todo el mundo habla, ¿no? Jesús de Nazaret. ¡No lo toques! ¿Y a ti qué te importa?
A lo mejor él no se opondría. Sé quién eres. Vi cómo sanaste a aquel hombre. Y escuché lo que dijiste sobre el perdón de pecados. Creo que te ha enviado Dios. Entonces, sígueme. Mateo, seguir a un santo. Tienen razón, Rabí. No he sido... No soy un buen hombre. No te pregunté si lo eras. Vamos, Mateo. Sígueme. ¿Y esto? ¿Qué opina? ¿Acaso lo has olvidado, Simón? Jesús echó esa red desde las barcas y la pesca fue descomunal. Luego nos dijo que seríamos pescadores. ¿De hombres? Sí, de hombres como tú y yo. Pescadores y recaudadores de impuestos, todos. Las cosas no volverán a ser iguales. Ya no volverán a ser iguales. Jesús siguió sorprendiendo a las personas, curando a los enfermos y a los cojos. Se trataba del cumplimiento de una profecía que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. ¡Ayúdame! ¡Soy ciego! ¡Ayúdame, por favor! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Puedo ver? ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¿Qué? ¡Puedo ver! Les digo que es un alborotador, un agitador. Estoy de acuerdo. Publicanos, recaudadores de impuestos, prostitutas, y dice que perdona pecados. Un blasfemo, eso es lo que es. Pero entonces, ¿qué esperamos? Somos los guardianes de las leyes de Moisés. Es responsabilidad nuestra detener esto. ¡Debemos actuar! Sin embargo, han visto sus obras. La curación de los enfermos, incluso la resurrección de los muertos. ¡Oh, por favor! Se sana un muchacho enfermo y de pronto tenemos a un resucitado. La gente habla, los rumores crecen. Pero si hoy mismo un ciego recobró la vista, aquí, en pleno templo. Bueno, así dicen. ¿Cómo saber si estos supuestos milagros lo son en realidad? Bueno. Maestro Nicodemo, aquí tiene al hombre. ¡Es un milagro! ¡Les aseguro que es un milagro! ¿Para qué diablos traen a esta gente aquí? Permítanmelo solo un momento. Por favor, dime, ¿este hombre es tu hijo? Sí, sí. ¿Y acaso nació ciego? Completamente ciego. ¿Y cómo es que ahora puede ver? No lo sabemos. Es mayor de edad. Quizás deberían preguntárselo a él. ¿Qué tienes que decirnos? ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Un hombre! ¡Un profeta! ¡Me sanó! ¡Fue él! ¡Retírate de aquí! Si ves, ha sido por obra de Dios. Y no de ese hombre del que hablas, que sin duda no es sino un pecador. ¿Un pecador? No sé si sea pecador o no. No sé. Lo que sé es que antes estaba ciego. Y ahora puedo ver. ¿Pero cómo?
¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero estoy seguro de que lo podemos encontrar. ¿Acaso ustedes también quieren ser sus discípulos? ¡Fuera! Usted puede ser su discípulo, pero nosotros no. Nosotros seguimos a Moisés. En cuanto a este hombre, no sé ni de dónde viene. Bueno, ¿qué les parece? Ni siquiera sé quién es. ¿Cuándo fue la última vez que vio usted que un ciego recobrara la vista? ¡Se los aseguro! ¡Ese hombre me sanó! Si no proviniera de Dios, no podría hacer nada. Naciste ciego porque Dios te maldijo y te atreves a enseñarnos a nosotros. ¡Fuera de aquí! ¡Sáquenlo del templo! ¡Fuera! ¡Puedo ver! ¡Es un milagro! ¡Veo el cielo! ¡Y las nubes! ¡Y miren esas aves! ¡Las puedo ver! ¡Puedo ver! ¿Se ha pasado toda la noche aquí? Sí, orando. ¿Extrañas? ¿Qué? La barca. Galilea. A veces. A mi familia. Pero no la cocina de mi esposa. Eso es algo que no extraño para nada. Pero la barca, sí, la extraño. La libertad, el mar abierto. Pues la apreciarás más cuando regresemos. No regresaremos. Todos lo sabemos. Las cosas nunca volverán a ser lo que eran. Esto es obra de Dios. Los envío de viaje. Ustedes 12, de dos en dos, a compartir las buenas nuevas del reino de Dios. Y conforme vayan, díganle a todos: el reino de los cielos ha llegado. Señor, lo dejamos todo para seguirte. Así es, Pedro, es cierto, es cierto. Y todo aquel que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi causa y la del Evangelio, recibirá 100 veces más, con persecuciones, y al final, vida eterna. Curen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean sabios como serpientes y mansos como palomas. Pues no todos los recibirán. Al que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la hallará. El que los recibe a ustedes, también a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Así fue que salimos de dos en dos a pregonar su mensaje, tal como nos lo había ordenado. Y la gente recibió el mensaje con alegría, al menos la mayoría. Galilea, la Decápolis, Jerusalén, incluso al otro lado del Jordán. Pareciera que el mundo entero le ha dado por seguir a este Jesús de Nazaret. ¿Acaso no te habías dado cuenta? Entonces, ¿qué haremos al respecto? Estoy pensando. Pues no podemos quedarnos acá cruzados de brazos. ¡Mi señor Cera! ¿Qué? 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 ¿Acaso no ves que estamos en pleno consejo? ¿Qué es lo que quieres? Perdone mi intromisión, pero es que un grupo de personas han traído a una mujer a la que sorprendieron en pleno adulterio y la han traído aquí. Bueno, ¿y qué? Ya conocen la ley. Díganselo a los otros. ¡Apedréenla! ¡Muy bien! Bueno, ¿y qué haremos con este Jesús?
Nos está robando a la gente. Está apartándolos de nosotros. Un momento, regresen. ¿A dónde se van? Esto es importante. La adúltera. Tráiganla y síganos. ¿Pero qué haremos con...? ¿Podrías callarte? Se me ha ocurrido algo. ¡Síganme! Hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil. ¿Ah, sí? ¿Y esto qué significa? Jesús abre los ojos de los ciegos, ¿no es cierto? Pues también nosotros le abriremos los ojos a los ciegos, a esa sarta de ciegos que nos siguen. ¡Muévanse! ¡Fuera de mi camino! ¡Muévanse! Rabí, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio en pleno acto. Tú sabes que Moisés, en la ley, ordenó que mujeres como esta sean apedreadas. Rabí, ¿qué dices tú? Digo que el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Acaso nadie te condena? No, nadie, señor. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Gracias. ¿Qué opinas tú de todo esto? Pues, ¿qué se puede opinar? Mírala. Le perdonó sus pecados. Su corazón está lleno de paz. Parece otra persona. Tú y yo hemos presenciado un milagro. Una vida regenerada. ¡Qué extraordinario! Me gustaría hablar con este hombre en persona. Maestro Nicodemo. He venido a ver al Rabí, a hablar con él. Rabí. Rabí, yo creo que eres un maestro enviado por Dios. Porque nadie podría hacer los milagros que haces tú, a menos que proviniera de Dios. Veo que Dios obra en el corazón de tus seguidores, en ti. La verdad es que nadie puede experimentar el reino de Dios a menos que vuelva a nacer. Pero, ¿cómo puede uno volver a nacer cuando ya es mayor? Lo que es nacido de la carne es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Pero, ¿cómo puede ser? Tú eres maestro de Israel y no comprendes estas cosas. Debes volver a nacer, Nicodemo, en tu corazón. Así es. Enseñaba, sanaba a los enfermos y, creo yo, a quienes tenían enfermo el corazón. Incluso algunos de los líderes religiosos de ustedes consultaban su opinión.
Era un hombre del pueblo. Su fama se extendió y venían a escucharlo personas de todo lugar para satisfacer sus corazones y sus estómagos también. Los alimentaba a todos. Sabiendo que estaban cansados, pues habían recorrido largas distancias, tomó 2 peces y 5 panes y alimentó a más de 5,000 personas. ¿5,000? Sí, en otra ocasión, a 4,000 más. Después de aquello, la gente quería coronarlo rey de Israel. ¡Sin duda este es el profeta que había de venir! ¿Quién más haría milagros como estos? Y hablaría con semejante autoridad. ¡Es el Mesías, el rey de Israel! ¡El que hemos estado esperando! ¡Jesús el Mesías! Algunos de sus discípulos adoptaron la idea. Señor, debemos ir a Jerusalén. Tienes acogida en todas partes. Así es. Iremos a Jerusalén. ¡Magnífico! Y allí debo sufrir muchas cosas. Los ancianos me rechazarán, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley. ¡No! Y allí es necesario que me maten. ¡No, Señor! ¡No! Y al tercer día resucitaré de los muertos. No era lo que querían escuchar sus discípulos. Algunos pensaban que Jesús iba a instaurar un reino terrenal, pero Jesús tenía otra misión. El que quiera ser grande entre ustedes deberá ser siervo de todos. Y quien quiera ser primero antes deberá ser esclavo de los demás. De la misma manera, tampoco vine a que me sirvan, sino a servir y a entregar mi vida como recompensa por muchos. Algunos no lo creían, otros muy tristes, y otros más se ofendieron. A la gente le era difícil escuchar muchas de las cosas que enseñaba Jesús. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a quienes los odian. Sé que algunos me siguen porque comieron los panes y los peces y se saciaron. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que permanece a vida eterna, que yo les daré. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que daré es mi carne, y lo daré por la vida del mundo. Algunos empezaron a abandonarlo porque querían un rey terrenal. Comenzaron a rechazar sus enseñanzas. E incluso uno de los 12, tentado por Satanás, trató de tomar el asunto en sus propias manos. Trato hecho. Hecho. 30 piezas de plata. Y a cambio, les entregaré a Jesús. Debemos tener cuidado. Jesús sigue siendo muy popular entre la gente. Ser muy sabios y encontrar una buena excusa para que la gente se vuelva en su contra. ¿Quién? ¿Quién es? ¡Es Jesús! ¡Jesús de Nazaret! ¿El de los milagros? ¡Una turba!
trae toda una turba. Y para peor, los incita al caos. Esto se está saliendo completamente de cauce. ¿Eso no es suficiente? ¿Lo toma o lo deja? Me parece exorbitante. No vale ni dos monedas. Ya me oyó. O paga o no hay paloma. Ni expiación. Usted verá. ¿Quién sigue? Debemos intervenir. ¡Y pronto! Pero yo traje mis propias palomas para sacrificar. No me alcanza para esas. Los únicos animales que acepta el templo son los que se venden aquí. ¿Pero por qué? Porque así lo han dispuesto los fariseos. ¡Por eso! ¡Paga de una vez! Señor. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho esto? No hagan un mercado de la casa de mi padre. Es una casa de oración. ¡Dinero! ¡Mi dinero! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo todo! ¿Cómo pueden aprovecharse así de las personas? ¿Acaso no temen a Dios? ¡Ah! ¡Llévenselo todo! ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué significa esto? ¿Qué? Está escrito. Mi templo será casa de oración. Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. ¡No! ¡Jesús de Nazaret! ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad? Destruyan este templo y lo volveré a levantar en 3 días. ¿Qué dices? Nos tomó 46 años edificar este templo. ¿Y tú? ¡Tú lo volverás a levantar en 3 días! ¡Estás desquiciado! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados! Lucen hermosos por fuera, pero por dentro, están llenos de huesos de muertos. ¡Ay de ustedes! Porque cierran a los hombres las puertas del reino de los cielos con sus propias reglas. Reglas que ni siquiera ustedes mismos son capaces de guardar. Y para colmo, descuidan los asuntos más importantes de Dios. El juicio justo, la misericordia y la fe. Oh, Jerusalén, Jerusalén. Tú que matas a los profetas y apedreas a los que te envío a ayudarte. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¡Un verdadero escándalo! ¡Una amenaza a nuestra autoridad! ¡Hay que actuar! Nuestra propia inacción refrenda a Jesús. ¿Acaso nos quedaremos cruzados de brazos mientras Él descarría a nuestro pueblo? Sin embargo, yo no encuentro nada en su doctrina que contradiga la nuestra. Concuerdo. Lo que enseña se ajusta a las Escrituras. ¿Que se ajusta? ¿Pero es que no viste la conmoción que armó esta mañana? No obstante, debemos admitir que esto de la venta de animales se ha pasado de la raya. El descontento de la gente al respecto no tiene nada de nuevo. Puede ser, pero el trastorno en el templo, ¿quién sabe qué le seguirá? Y escuché bien, ¿o se llama a sí mismo rey de los judíos? Sin ánimo de contradecir, Caifás, fueron sus seguidores quienes le dieron ese título. Aún así, no lo ha refutado, cosa que lo hace susceptible de delito de traición. Consideren, pues, una alternativa.
que en lugar de perder a toda una nación, sería preferible que muriese un solo hombre. Concuerdo contigo, Caifás. Yo también. Jesús el Nazareno no deparará otra cosa que perjuicios a nuestra nación. Debemos quitarlo de en medio. Cuanto antes, mejor. Desde lo ocurrido en el templo, no sabemos dónde está. Pero creo que sé cómo dar con su paradero. Pues entonces ocúpate. No, señor. Esta es tarea de siervos, no de ti. Simón Pedro, tú me llamas Señor, y haces bien, pues eso es lo que soy. Y ahora que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, deben ustedes también lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que he hecho yo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Me alegra poder compartir estos momentos con ustedes. Señor, ¿qué te sucede? Uno de ustedes me traicionará. ¿Qué fue lo que dijo? ¿A qué se refiere? ¿Qué fue lo que dijo? Jamás lo negaré. Señor, ¿quién? ¿Acaso yo? El próximo al que daré este pan, él me traicionará. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Tomen y coman. Este es mi cuerpo, que es partido por ustedes. Y esta es mi sangre, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y ahora, ¿dónde se ha metido? Esta misma noche, muchos de ustedes se echarán atrás por mi causa. Porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero una vez que resucite, me les adelantaré a Galilea. Aun si todos los demás te abandonan, yo jamás lo haré. Nunca. Pedro, Satanás quiere zarandearte como trigo. Pero he orado por ti, para que tu fe no te falle. Eso sí, una vez fortalecido, anima a tus hermanos. Hasta daría la vida por ti. Pedro, antes de que el gallo cante esta madrugada, me habrás negado 3 veces. Jamás, jamás.
Padre, si fuese posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Señor? Ha llegado la hora. El que me traicionará ya está aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Judas, ¿qué hacen acá estos soldados? Rabí. Judas, ¿por qué me traicionas con un beso? ¿Qué está pasando aquí? ¡Jesús, no! ¿A quién buscan? ¡A Jesús de Nazaret! Soy yo. ¿Han venido acá como a prender a un ladrón con espadas y palos para llevarme? Estuve a diario con ustedes, enseñando en el templo, y no me capturaron entonces. Es que deben cumplirse las escrituras. ¡Un momento! ¡Quítenle las manos! ¡Déjalo solo! ¡Quítenle las manos de encima! ¡Déjenlo en paz! ¡No! ¡Pedro! ¡Detente! ¡No! ¡Suéltenme! ¡Guarda tu espada! ¿Acaso no entiendes que puedo orarle a mi padre y él me enviará más de 12 legiones de ángeles? Sé sanado. ¿Oh? ¡Jesús! 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 Espera aquí. ¿A dónde vas? Veré si puedo averiguar qué está sucediendo. Juan. Juan. ¿Tienes nada que responder ante estas acusaciones? ¡Mátenlo, que lo maten! ¡Sí, mátenlo! ¡Respóndele! He hablado públicamente, en las sinagogas y en el templo. No he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogan? Pregunten a los que me oyeron. ¡Jesús! ¿Cómo te atreves a hablarle así al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, demuéstramelo. Pero si no, ¿por qué me pegas? ¡Caifás! Ya basta. Basta. Vamos al meollo del asunto. Hay aquí varias personas que han presentado graves acusaciones contra ti. Dicen que tú
que tú aseguras ser el Hijo de Dios? Dínoslo sin rodeos. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Yo soy. ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! ¡Que lo mate! ¡Mátenlo! ¡Blasfemia! Y de aquí en más, me verás sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él merece morir. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Blasfemo! ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! ¡Blasfemo! Ya no necesitamos más testigos. Ya escucharon su blasfemia. ¿Qué dicen? ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Tú eres uno de sus seguidores, ¿no? No. No. Sí, sí lo eres. Te vi con ellos. Estoy segura. Te has equivocado de hombre. Sí que lo eres. Eres de Galilea. Seguidor de Jesús. Sí, te vi con él en el huerto. ¡Ya se los dije! No conozco a ese hombre. ¡Lo juro! ¡No lo conozco! La ley lo manifiesta claramente. Debe morir. No obstante, como saben, la ley romana nos prohíbe condenar a un hombre a muerte. Pero no se lo impiden a los romanos. Llévenlo ante Pilatos. Por favor. Por favor, debo hablar con ustedes. ¡Tengo que hablar con ustedes! Está bien, déjenlo ir. ¡He traicionado sangre inocente! ¡Se los devuelvo! ¡Tómenlo! ¡He pecado traicionando sangre inocente! ¿Y a nosotros qué nos importa? Es Jesús, ¿no es así? Hijo mío. Oh, hijo mío. Se lo llevaron ante Poncio Pilatos. Habrá un anuncio. Llévame con él. Llévame.
condena a un hombre que, según ustedes, ha transgredido la ley. Lo interrogué y no lo encontré culpable de ningún crimen. Sin embargo, insisten en que lo castigue. Y por lo tanto, ha sido castigado. ¡38! ¡39! ¡40! ¡Bájenlo! ¡Tráiganlo! Pilato lo quiere ahora mismo. ¡Un momento! ¡No olvidemos su corona! Aquí tienen al hombre. ¿Qué has hecho para que te odien tanto? Tenemos la costumbre de liberar a un prisionero durante los días festivos de ustedes. ¿Qué dicen? ¿Les libero a Jesús, a quien llaman Cristo? Jesús. ¿O a Barrabás? A Barrabás. Los fariseos quieren que pidan a Barrabás. Griten su nombre. Barrabás. Recuerden lo que quieren los fariseos. A Barrabás. ¿A cuál de los dos quieren que les libere? ¡A Barrabás! ¡Liberen a Barrabás! ¡Libérenlo! ¡Liberen a Barrabás! ¿Y qué de este hombre? ¿Qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? ¡Crucifícalo! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Qué crimen ha cometido? ¿Qué crimen ha cometido? Tenemos una ley, y conforme a esa ley, debe morir, porque afirmó ser el Hijo de Dios. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Sí! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¿De dónde has venido? ¿Acaso te niegas a hablar conmigo? ¿Es que no sabes que tengo poder para mandar que te dejen libre o para crucificarte? No tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. Por eso, el hombre que me entregó es más culpable de pecado que tú. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. ¡Se proclama rey! ¿Y? No tenemos más rey que el César. Y tú sabes perfectamente que reconocer a Jesús como rey no es sino traición. Pues entonces que conste que soy inocente de la muerte de este hombre, porque yo no hallo delito en él. Soy inocente de la sangre de este hombre. ¡Allá ustedes! ¡No! ¡Hijo mío! ¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Así está escrito. Fue despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebrantos.
Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Pues que lo libere Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿No eres tú el Cristo? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros. Cállate. Ni siquiera temor de Dios tienes en un momento como este. Nosotros somos criminales. No merecemos esto. Este hombre, en cambio, no ha hecho nada malo. Absolutamente nada. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Durante 3 horas agonizó colgado en la cruz, y luego a mediodía sucedió algo muy extraño. El cielo se oscureció y hubo oscuridad durante 3 horas. Padre, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Todo se ha cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando él murió, la tierra tembló, las rocas se abrieron y la cortina del templo se partió en dos. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Ese embaucado, Jesús, cuando aún estaba vivo, dijo, después de 3 días, resucitaré. Para evitar más engaños, apostaremos guardias en la tumba y la sellaremos. No vaya a ser que sus discípulos vayan y se roben el cuerpo. Y luego digan a la gente que ha resucitado de los muertos. De acuerdo. Asegúrenla lo mejor que puedan. ¡Tres días! Ya, deja de recordármelo. 3 días vigilando esta tumba. No nos mandan vigilar a los otros muertos. Pero parece que a este
¡A este sí tenemos que vigilarlo! Y todo por una superstición absurda de que va a resucitar de la muerte. ¡Nadie resucita de la muerte! Que es justamente la razón por la que estamos acá. Para que ninguno de sus seguidores se robe el cuerpo y después afirme que resucitó. ¡Ja! Pero si nadie resucita de los muertos. ¿Qué fue eso? Un terremoto. Temblor. No lo sé. ¿Otra vez con insomnio? Necesitas dormir. Necesito paz. Lo negué, Juan. Le fallé. Todos nos asustamos. Si tan solo pudiera decirle lo avergonzado que me siento. Si tan solo pudiera... Pensé que dijiste que nadie sabía que estábamos aquí. Nadie lo sabe. Iré a ver quién es. ¡Santiago! ¡No! ¡María! ¡Lo vi! ¿A quién? ¡Al Señor! ¡Lo vi! ¡Está vivo! ¿Qué dices? ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado de los muertos! Y efectivamente, había resucitado. Ya no estaba en la tumba. ¿Pero cómo? La tumba estaba vacía. Estaba todavía el sudario, pero no el cuerpo. Jesús se había marchado. Ese mismo día se le apareció a algunos de sus discípulos. Tomás, te digo que lo vimos, hablamos con él. Se los dije, es imposible. A menos que ponga el dedo en las marcas de los clavos y le meta la mano en el costado, ¡no lo creeré! La paz sea con ustedes. Yo... Acerca tu dedo y tócame las manos. Acerca tu mano y métemela en el costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Señor y mi Dios. Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Simón Pedro, ¿me amas? Señor, tres veces me lo has preguntado. Tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Simón Pedro, cuando eras joven, hacías lo que te daba la gana. Ibas a donde quisieras. Pero ahora, a esta edad, Dios te tomará y te guiará. En algunos casos, a lugares a los que nunca hubieses querido ir. ¿Irás, Pedro? ¿Irás por mí? Sí, Señor. Iré a donde me pidas que vaya. Te seguiré con todo el corazón. ¿Y Juan, Señor? ¿Qué de él? No te preocupes por Juan. Si es mi voluntad que viva hasta mi regreso, ¿a ti qué te importa? Tú, ocúpate de seguirme a mí. De ahí la famosa leyenda de que aquel discípulo nunca moriría. O mejor dicho, de que no moriría a manos de sus enemigos. Y así fue.
Los demás, todos fueron martirizados, cada cual llevando el mensaje de Jesús a los países vecinos para que también sus habitantes llegaran a conocer a Dios, aún a costa de sus vidas. Soy el único que queda de los 12, testigo de todo lo que hizo y dijo Jesús, de los milagros, del amor y de su mensaje de despedida. Vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a toda criatura. El que me recibe a mí será salvo, y yo lo amaré, y haré de su corazón mi morada. Y recuerden, estaré siempre con ustedes, incluso hasta el fin del mundo. ¿Lo ven? ¿Cómo podría negar lo que vi con mis propios ojos? Y lo que sé en lo más profundo que es la verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió para llevarse consigo los pecados del mundo. Mis pecados y también los de ustedes, y que resucitó de los muertos. Y ahora que han escuchado la historia, ¿qué creerán?